Vale, creo que ya estoy de vuelta. Vamos a comprobarlo. ¿Se me ve? ¿Se me oye? Vale, decidme en el chat, por favor, si me estáis viendo y oyendo. Audio sí. Y el vídeo, espero que te cargue. Vale, el fondo es normal porque lo tengo puesto yo así ahora. Ahora pongo el juego. Muy bien. Pues no sé qué. Ah, se me ve bien, sí. Sí, no, lo del fondo lo había puesto yo así. No, no, eso no es problema. Vale, pues, ¿dónde me había quedado? Y hasta, ¿qué es lo último que habéis escuchado? Porque ha habido un momento ya que no me estaba dando cuenta. Lo que suponía morir. Sí, habíamos hablado, pero es que no recuerdo tanto había hecho. Bueno, lo vuelvo a decir por si acaso. Cuando. ¿Qué quieres ahora? Mi caso. Sí, la recompré por 50-60k. Bueno, es una barata y. A ver, lo que yo recomiendo, sobre todo cuando empiezas a jugar, es que elijas un sistema que te guste, te vayas para allá, entres en una estación y vayas haciendo las misiones más sencillas de esa estación. La mayoría de ellas son: ve a este sistema, me entrega esto en tal estación y vuelves, ¿vale? Entonces, a medida que vas haciendo esas misiones, te van dando más dinero por ellas. Y enseguida, muy, muy, muy rápido, ya tienes 100 o 200 mil, ¿vale? Yo tardé una semana en comprarme la cobra Mark IV, que vale 400 y pico mil. Y la he estado mejorando del todo. O sea, yo igual he invertido, no sé, Sí, un comandante. par de millones en. No, un par de millones no, pero cerca de 1 millón he podido invertir perfectamente en esta nave. Lo que pasa es que juego muy de vez en cuando, o menos de lo que me gustaría. Y por eso todavía no he llegado a la siguiente nave. Si jugase todos los días un par de horas, seguramente ya tendría la Python perfectamente. O sea, si sabes cómo hacerlo, te buscas un poco la vida, es bastante sencillo conseguir dinero. Reduciendo, no me quiero pasar de largo. Opa, una vez vemos que sube el tiempo restante para llegar, quiere decir que ya estamos quietos. Vale, vuelven a pillar. Vale, no, no, ven, ven, ven. ¿Quieres sacarme? Perfecto, venga, ven para acá. Te lo vas a pasar muy bien. Perfecto. Te vas a cagar. A no ser que tengas una nave muy jodida, te vas a cagar. Sí, te lo digo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! Y un Viper. ¡Qué mono! Cambia el grupo de armas. Ah, no, ya la tenemos. ¿Me dejas apuntar o no? ¿Qué? No, sí, cambia el grupo de armas. ¿Qué quieres ahora? Cambia el grupo de armas. Cambiando Oh, hija mía, sistema de mira que tardas. armas. Venga, vamos. Hala. Vamos. Vamos a joder a este mariquita. Me viene hasta sin escudos. En la expansión se podrá explorar, o sea, aterrizar en planetas deshabitados. Y con un vehículo terrestre podrás explorarlos
y moverte por los diferentes... Echándole un vistazo a toda la galaxia. ¡No! ¡No! Veo. No. Sí, es un enemigo. Es un NPC que me ha sacado para atacarme. Pero bueno, ya veis, es bastante inútil. Me ha atacado un par de veces y no está haciendo mucho más. Ni siquiera me ha quitado escudo. Y yo me lo estoy merendando con las Gatlings. Un poquito de lásers. ¡Bum! Y tenemos... Venga, 7000 créditos en cuestión de recompensa. No está mal. No es mucho, pero no está mal. Si quisiéramos, podríamos recoger el cargamento que ha tirado y venderlo en el mercado negro. Y bueno, he estado viendo vídeos de la expansión y es eso, vas a diferentes lunas y planetas deshabitados por el momento, o sea, es decir, desiertos, rocosos y este tipo de cosas, y vas en un vehículo terrestre con el que puedes saltar, tienes tus armas, puedes personalizarlo un poco también, creo, el tema de armas y tal, creo que puedes cambiarlo y puedes ir por ahí y hacer el loco y cosas. Definitivamente me lo va a pillar. Además, durante el año que viene, mínimo, van a estar mejorando esta expansión, añadiéndole pues los diferentes planetas y diferentes cosas. Supongo que poco a poco irán añadiendo más tipos de planetas para explorar. Y claro, supongo también, esto no lo sé porque no lo han confirmado, que también habrá puntos de diferentes planetas donde quizás seas el primero en explorarlo y por alguna razón te pongan la etiquetita. Eso no lo sé, pero es bastante lógico que lo hagan. Lo que sí que tengo ganas de ver es cuando hagan el tema ya de poder ir a planetas habitados y poder salir de estos vehículos de exploración. Porque ahí ya sí que el juego lo tendrá todo. Será... Ya no hará falta ningún otro juego de espacio, ¿no? De espacial. Un juego de estos de exploración espacial. Simulación espacial. Ok. Lo pinta muy bien. A mi gusto, la expansión es muy cara. Porque es prácticamente el precio del juego normal. Para los que ya tenemos... ¿Te apetecen unas neurotoxinas? Porque a mí sí. ¿Te ha entrado la vena psicópata ahora? Bueno, no sé, tú misma. Pues eso. Es que es el mismo precio que el juego. Y eso no me gusta tanto, porque es una expansión. Para los que tenemos ya el juego, se nos hace un descuento. Pues no lo sé, nunca me he puesto a mirarlo. Sé que como el juego ahora mismo está en Steam, puedes ver cuántos hay desde Steam. Y normalmente tiene una media de 4.000 jugadores desde Steam. Sé que fuera de Steam también hay más o menos 3.000, 4.000 jugadores. Así que, en general, de media yo creo que hay unos 7.000 jugadores en este juego. De media, ¿eh? Habrá picos de más y picos de muchos menos. Pero un sitio donde se pueda ver exactamente, no lo sé, porque también habría que contar los de Xbox y tal. Y esos ya no sé si están en el mismo universo. Creo que no. Creo que tienen sus servidores aparte. Pero no estoy seguro. Este que está un poquito lejos y de paso iré a cobrar la recompensa. Luego ya saltaremos el tema de exploración, que se tarda mucho tiempo, y me iré directamente donde quiero llegar. Bueno, aquí de hecho en este sistema hay una guerra civil y de vez en cuando, según las misiones también que vayas haciendo, si haces misiones para las facciones dentro de este sistema y son igual facciones criminales o facciones que digamos que están en un poder opresivo, acabas como fomentando que la gente esté, que los habitantes y tal no estén descontentos, o sea, no estén contentos con el sistema, con lo que está viendo, y se llegan a provocar guerras civiles o guerras dentro del propio sistema. Y eso es un poco por las acciones también que tú has ido haciendo, pero cuando completas una misión te va saliendo también un progreso, un poco lo que has influido tú
en ese sistema. Entonces, claro, siempre está en movimiento. Lo han hecho de una forma en el que, aunque estés jugando tú solo, parece que siempre esté en movimiento, que haya vida dentro de los diferentes servidores. Y aquí estamos. A ver, ¿qué estación tengo más cercana? Point. Case plan. Vale, pues esta misma. Pasemos de rápido, que esto escala exponencialmente. Bueno, logarítmicamente en realidad. El pueblo unido jamás será vencido. Lo que está poniendo ahí. Y bueno, en esas guerras civiles hay veces que se crean puntos del juego, que son las zonas de conflicto, ¿vale? Ahí te puedes puedes formar, puedes coger y decir, elegir de qué facción formas parte y entrar en el combate. Y empezar a participar en una batalla masiva. Y luego al final, según cuántos te hayas cargado la facción contraria, pues puedes cobrar... Cobras un sueldo, ¿no? Vas a comisión. Datos te cargas, tonto te pagamos. Y ojo, aquí está petado de NPCs, precisamente por esta especie de conflicto que hay. Ahora mismo están en una fase en la que hay controles por parte de las fuerzas de seguridad. Y en un... igual si vuelvo de aquí un par de días, aquí hay una guerra civil, zonas de conflicto. Por lo que veo, hay mucho movimiento de NPCs y demás. Acelerar un poquito y ya vamos a ir a la estación. Creo, a ver, al principio, ¿vale? Cuando acabas de empezar, lo que más te va a rendir es hacer misiones para una sola... para una sola estación, ¿vale? O un solo sistema. Después de eso, cuando ya tienes una nave, por ejemplo, cuando te has comprado una tipo la Cobra Mark IV o el Vulture, quizá, o el Eagle, ¿vale? Una nave ya que no es, comandante, que no es muy muy alta en tier, podríamos decir, pero que ya no es la nave básica. Entonces te sale más rentable un poquito el tema del PvE, cobrar recompensas y tal. Diferentes zonas donde suele haber piratas y NPCs, que no son tampoco muy fuertes y dan buena recompensa. Entonces suele ser bien. Luego ya cuando tienes un poco más de dinero y... a ver, ¿dónde está aquí? Y tienes para una nave que tenga bastante capacidad de carga, ¿vale? Ahí ya la minería te va a ser lo más rentable. Porque si puedes pillar, no sé, 10-15 toneladas, o sea, de painite, te forras en un momento. Porque el painite igual se paga, según el sistema, a 30.000, 40.000 la tonelada. Así que, yo os digo, yo conozco, he visto gente que con un Python, la Python, ¿vale? Son 50 millones, que vale. Pero una Python bien equipada, en 2 horas se han conseguido 4 millones de minería solo. Luego hay gente que va más está más enfocada al combate y coge una nave, pues ya te digo, tirando a la Python, pero más enfocada al combate, como no sé, como puede ser un Imperial Cruiser de estos. Imperial Cruiser no, ¿cómo se llamaba? No sé, Imperial Cater, no sé, algo así, Imperial algo. Y se dedican al combate y tal, y por recompensas, pues se cargan naves de estas masivas grandes, como la Orca. La Orca es una nave muy grande que resiste un montón. Y con eso también gana millonadas. Es que llega un momento que en el
mid game, como podemos decir, al late game, ahí ya puedes dedicarte un poco a lo que quieras, porque ya tienes el presupuesto como para pillarte una buena nave. Yo, por ejemplo, tengo la Cobra, Cobra Mark III, Cobra Mark III, que es un poquito, vale un poquito para todo. Tiene buena capacidad de carga, tiene un armamento aceptable, y es eso, es muy rápida, y eso está muy bien. Y entonces vale un poquito para todo. Bueno, ahora que hemos, para cobrar la recompensa, pues simplemente vamos a nuestros contactos y cobramos. De paso, por ejemplo, si ahora que hemos explorado el sistema, ¿vale? Podemos ir aquí a Universal Cartographics. Y fíjate como yo aquí tenía ya otros sistemas que he explorado y los puedo vender. Esto me va a dar 3.400. Pero, fíjate, este sistema que he explorado, que tiene una estrella y cuatro planetas, ¿vale? Me van a dar 11.000 por ello. Entonces, una nave de exploración como la Diamond Explorer, que tiene bastante capacidad de combustible y tal, te puedes ir por ahí, perderte por la galaxia, y en cuanto encuentres una estación de estas, ¡pum! Echándole un vistazo a toda la galaxia. Ya sé que he dicho toda la galaxia, bueno. Bueno, 11K... diremos que es el término medio, ¿vale? Se pueden conseguir más y se pueden conseguir muchos menos. Todo depende del sistema que hayas explorado. Y a medida... Fíjate que pone mi tercer rango, ¿vale? El Explorer Rank, y ahora estoy en Surveyor. A medida que vas aumentando en este rango, en Explorador, ¿vale? Explorador se aumenta, pues, explorando los diferentes sistemas y luego vendiéndolo aquí. A medida que vayas subiendo, te dan más dinero por los diferentes sistemas que hayas... cierto, así que nunca está de más subir un poquito. Yo pues estoy un poco de todo, estoy más o menos al mismo rango de todo, así que pues más o menos, no sé, yo es que hago un poquito de todo, no me centro en una cosa. Muy bien, vamos a ver dónde tenemos que ir. Siguientes saltos y tengo que ya que me conozco a la hora, porque no puedo estarme aquí toda la noche más, así que... Aún hay tiempo. Y además, si formas parte de unas facciones, de las facciones, ¿vale? Y te interesa el tema de las facciones, cada semana, cada jueves, te van a dar un sueldo. El sueldo mínimo son 1.000 créditos. Pero si ya subes un rango en esa facción, y ese rango, ojo, lo tienes que mantener, tienes que hacer, seguir haciendo cosas, porque a la semana siguiente se te va a bajar a la mitad. Creo que eran, no sé si eran 5.000 o 5.000. Fácil saberlo. Entonces, ahí están los ratings. Fíjate, en el siguiente rango, que es consiguiendo 100 méritos, los 100 méritos se consiguen bastante rápido, son 50.000 créditos. Si consigues 750 méritos, que quiere decir que has estado ya toda la semana, porque estos son ciclos de cada semana, si cada semana vas haciendo, llegas a los 750, te van a dar 500.000. Y no es lo único que hay. 5 millones si eres de rango 4 y 50 millones cada semana si consigues ser de rango 5. Así que si eres alguien a quien le gusta mucho el tema de las facciones y vas haciendo mucho sobre ello, puedes ganar millonadas en un par de semanas. Pero claro, llegar aquí, por ejemplo, al rating 5, te va a costar la de Dios, ¿vale? Porque son 10.000 méritos. Yo normalmente, empezando de cero como estoy ahora, que llevo... ¿Qué quieres ahora? Nada. Que llevo sin estar con las facciones, pues igual llevo un mes sin tocarlo, ¿vale? Pues igual tardo... ¿Qué quieres ahora? Igual tardo 4 horas en ganar los 100 méritos, ¿vale? Pero luego, si gano más de 100 la semana siguiente, se baja la mitad. Es decir, si tengo 150, me quedará en 75. Me costará mucho menos llegar al límite otra vez de 100... Y además podré seguir aumentando. Entonces esto está preparado para que tengas un cierto progreso. Además, cada vez puedes hacer más cosas, por lo tanto, es eso. Vas a tener cierto progreso
y vas a ir acumulando, acumulando, acumulando. Lo que pasa es que a mí personalmente me aburre un poquito esto de las facciones, porque es mucho de ir a este sistema y volver, ir y volver, ir y volver. Al menos con este tío, que es en plan pacífico, es más de comprar corporaciones, este hombre, ¿no? Es chino, o sea, que va de absorber empresas. Pero bueno, eso ya depende. Ya depende un poco de cada facción depende. De cada facción depende. Hay de todo. Hay facciones de pirateo, de matar a otra gente. A otros personajes, incluso, o sea, a otros jugadores incluso. Hay facciones que sí son enfocadas a combate y lo que tienes que hacer es matar X NPCs, mucho PvE. Hay que son como la mía de comercio. Hay de influencias. Han hecho muchas cosas, mucha mezcla de cosas. Pero bueno, donde aquí yo estoy se trata sobre todo de ir a tal sitio, entregar X cosas, vuelves, recoges más, vas a tal sitio, las vuelves a entregar para preparar el sistema y eso pues cuesta. Pero una vez has subido del primer rango, tienes esto de que puedes seleccionar directamente sin ir a esos planetas. Puedes seleccionar como un planeta para expansión. Y cada vez que subes de rango tienes más. Bueno, solo por seleccionar un planeta para expansión ya te van a dar méritos, porque estás participando en las cosas de la facción. Entonces es un poco de. Puedes hacer un poquito de todo. Vale, este sistema tampoco lo tengo explorado. Lo único que voy a hacer va a ser cambiar el grupo de armas. Cambiando sistema de Lo que armas. voy a hacer es repostar. Cuidado de no acercarme demasiado a la estrella. Lo voy a escanear simplemente para tenerlo en cuenta y ya lo. No me da la gana. Shh, Y que Caroline. sepas que la tarta es que quieres ahora. Ya no, no, no sigas. Bueno, yo aquí he descubierto 11 cosas, ¿vale? La mayoría serán un. Sí se pueden pasar cosas. Los objetos estos para los méritos no se pueden, que yo sepa. Pero sí que puedes pasar cargamento entre un jugador y otro. De hecho, muchos piratas lo que hacen es robarte. Te sacan del hiperespacio y te amenazan con destruirte la nave a no ser que le des todo lo que hay en tu cargamento. Tu bahía de carga. Y es eso, o sea, tú puedes coger, además que tienes escáneres para saber qué lleva esa persona dentro. También tú puedes coger y el. No, naves no. Cambiando sistema de armas. No te voy a hacer ningún caso. No, naves no, solo puedes cambiar cargamento. El resto es cosa de cada uno. Dinero creo que tampoco se puede. Pero no lo he probado nunca. Así que tampoco te voy a decir que no se puede a rajatabla, porque sin saberlo exactamente no puedo afirmarlo. Y Caroline, cambia el sistema de armas. Caroline. Sí, comandante. Cambia el grupo de armas. Cambiando sistema de armas. Devuélvemela como estaba. Y aquí que había sobre todo. Ya para tener una idea. Un anillo de esteroides. Todo está muy charging. Es que claro, aquí es como que tú eres un piloto, no tienes. No es como el EVE Online, donde tienes como formas parte de la gran corporación y tienes tu flota y comercias con ella, o las vendes, las compras, etcétera. O sea, yo tengo la otra nave comprada, la tengo como en un garaje, o sea, en un hangar de una de las estaciones, pero esa nave o. Esa nave o la vendo o ahí se queda. O con dos monitores, básicamente uno donde tengo el chat de Twitch, el programa de streaming y tal, y el monitor principal donde tengo el juego. Este juego permite el uso de tres monitores en modo así surround, que le llaman, ¿no? Envolvente. Echándole un vistazo a toda la galaxia. Pero nada más. O sea, no, quiero decir. O permite pues todo el sistema de monitores.
pero yo no lo uso porque solo tengo un monitor grande y otro monitor suplementario para cuando hago, cuando estoy programando y tener ahí la introducción de datos o los manuales de referencia. Crankshaft drive charging. Veo muchos saltos, ¿no? Saltos. Cuando llegue a la estación que toca, sí que prepare la nave para combate en plan heavy por si nos encontramos con jugadores que quieran fastidiarnos. Sí, es que, a ver, lo que comentaba antes, este sistema tampoco lo conozco. Fuel scooping. 14. Lo que comentaba antes es que lo que tengo aquí arriba, este cacharrito de aquí, es un rastreador de cabeza. O sea, mira mis movimientos. En el juego está pensado para que los menús salgan cuando miras como para los lados, ¿vale? Esto se puede hacer mediante un control, como mediante el control del ratón, por ejemplo. Pero yo le puse el cacharrito este porque mola un montón mirar dentro de la nave, mirar alrededor. Entonces también lo uso, pues evidentemente, para mirar los diferentes menús. Pero lo que hago es mirar de reojo a mi monitor principal. Frameshift drive charging. Pero sí, a ver, con tres monitores sería genial porque de verdad estarías haciendo así y viendo las diferentes partes de la... Otro sistema que no conozco, jugando al combustible. Creo que llego. Pues sí, quedan dos saltos, me parece. Vaya, llego. Ya repostaré, ya gastaré dinero más. Ya te digo, tío. O sea, ya lo he comentado antes. A la semana de tener este juego ya me había comprado el joystick, y esto estuve buscando por internet y encontré una página web donde decían qué componentes podías usar para hacer un head tracker de estos sin necesidad de estar con una cámara y con LEDs infrarrojos y tal, ¿sabes? Solo este cacharrito ya se encarga de controlarlo todo con acelerómetros, giroscopios y tal. Y nada, o sea, pedí los componentes por eBay y todo eso, y yo mismo me estuve ahí soldándolo y ahí lo tengo. Y sí, o sea, esto llama a usar gadgets de todo tipo. El sistema este de rastreado de la cabeza, de dónde estás mirando, es genial. Es mejor el que va con una cámara y con infrarrojos, pero lo que vi yo era que tenías que modificar la webcam y solo tengo una. Y evidentemente no quiero cargármela, o sea, no. Hay que quitarle todo el filtro de luz y ponerle otra cosa y tal. Y es un coñazo. Entonces, comprar uno vale bastante dinero. Esto cuesta unos 40 euros. No era así. Cuesta unos 40 euros cuando un sistema comercial de infrarrojos... De nada. Que va... De nada, pues muy bien. Que va por infrarrojos y todo eso te puede costar más de 100. Entonces esto es un sistema barato, no es lo mejor de este mundo, porque tiene... se descentra a veces, yo hago así, y aunque me quede quieto, se va a mover. ¿Veis cómo se está moviendo un poquito? Pero bueno, que... va bien. Mira, qué jugadores ya. Vamos ahí. Ya hemos llegado. Navigator Market, solo hay una. Así que vamos a ir a ver de qué va este evento de la comunidad.
bueno, ya te digo que en gadgets el joystick eran. Creo que lo compré por eso, 35, 40 o 40, 50 según donde lo pidas. Si vives en España, la página web PC Componentes está muy bien de precios. Es donde lo compré yo. Entonces, esto vale 35, 40 el joystick. El head tracker, pues igual me costó 30, no llega. Creo que no llega, porque yo sé soldar. Pero puedes pedir ya soldado. Lo de Caroline es trabajo mío. Encontré un. Ah, bueno, coño, pues estás aquí al lado, yo estoy en Barcelona. Mira, ya me están aquí. ¿Quién es? Hostia, me gustaría saber quién es. Pues lo de Caroline es que, bueno, existe un programa llamado. ¿Cómo se llama? Voice Attack se llama. ¿Qué eres tú? Vale, este tío es un NPC. Se llama Voice Attack y sirve, pues esto, para hacer comandos de voz y te aplique teclas y cosas de estas de. Mira tú qué bien. Ah, cambio el grupo de armas. Cambiando sistema de armas. Gracias. De nada. Bueno, que lo que hace es esto, que tú le dices algo y te aprieta teclas. Pero yo quería hacerme. A ver, yo soy programador, ¿vale? Entonces quería hacer algo con más funcionalidad. Y encontré uno que un programa llamado Vocals, que es de código abierto y era una versión muy muy sencilla de esto, ¿no? O sea, tú ahí, bien, de lado. A tomar viento. ¡Pum! 10.000 de recompensa. Entonces era muy sencillo. Tú le ponías simplemente una pequeña instrucción y esto se podía hacer una tecla y tal. Y al ser programador me vino muy bien porque pude hacerle las cosas que yo quería. Entonces, empecé a hacer respuestas random, o sea, respuestas aleatorias, diferentes archivos de audio para que responda y demás. Y estuve grabando, pues, diferentes frases y De modificándolas. nada. Muy bien, Carolina. Y modificándolas para que sonaran, para que recordasen hablados del portal. ¿Por el portal? Entonces le he puesto también, con estas frases, le pongo también una personalidad un poco irreverente, ¿no? Que se queja, que te dice, bueno, ¿qué coño quieres? Y este tipo de cosas. Pues sí, todo eso se puede hacer. De hecho, a ver, ya te digo, el Voice Attack ya hace muchas cosas de estas. Y puedo ponerle bucles y macros a las acciones estas. Eso es lo que a mí me gusta, automatizar lo mínimo. ¿Vale? Sobre todo yo era por las teclas a las que no llegaba por tener el mando. Pero bueno, para los streamings es muy cachondo. Es muy, muy cachondo. Y a ver, si la gente lo pide, puedo subir perfectamente la modificación que hice del Vocals. Y no venderlo, porque este código abierto no he hecho yo el núcleo. Por lo tanto, yo no puedo venderlo. Pero sí que puedo distribuirlo. Entonces, mis modificaciones, seguramente, si la gente lo quiere, puedo subirlo perfectamente a algún servidor y que tengáis disponibilidad de ello. Aunque bueno, de momento es solo para Windows. Me acabo de acordar que tuvo juegos en un Mac. Sí, es que, a ver, realmente le puedes poner cualquier tipo de audio. Es que funciona con archivos de audio. Yo solo le he puesto las respuestas en voz, pero podría poner una canción si me diera la gana, efectos de sonido y demás. Lo que pasa es que no le he dedicado tanto tiempo a mejorarlo. ¿Cuál es el tercer o cuarto streaming donde lo uso? Sí, yo me dedico profesionalmente a la programación. Soy programador profesional. Virtual Market, puesto aquí.
Docking request granted. Porque yo soy de Empat 4, 34, 4 seguramente lo tenga con mis pelotas. Bueno, está ahí lejos. Bueno, aquí hay un montón de jugadores. Podéis fijaros abajo en mi escáner, ¿vale? Aquí donde están todos estos cuadraditos, que hay algunos cuadrados que no tienen fondo, ¿vale? Que solo es la línea, solo es el contorno. Todo eso son jugadores, son personas que están jugando. Caroline, ¿qué quieres ahora? Prepara el aterrizaje. Preparando sistemas de aterrizaje. Bueno, en mi trabajo me dedico a programar en C#. Tecnologías.net, tecnologías Microsoft. Pero yo sé programar también en Java, en Python, hago también un poco de programación web, JavaScript y demás. Hago un poquito de todo. Programación no tiene misterios. ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos a mirar qué tienes que hacer. Cargamos las armas. Vamos. No, esto se ha quedado así. Pequeño pinche. También hago C, C++, bueno. Hago una buena. O sea, conozco una. Una rama bastante amplia de programación. Muy bien. Mira, Universal Cartographics. Y podremos vender seguramente. Espérate. Me saco 19.000. Con lo que tenía yo por aquí. Pues sí, en realidad sí. Porque idiomas. A ver. Castellano, catalán e inglés. Así que. Básicamente tienes toda la razón. Espérate, nada. 20.000 que me saco solo por este trayecto que me he hecho y por... ¿Qué quieres ahora? Nada. Y por... Por haber escaneado a que ese sistema. Muy bien, vamos a ver estas Community Goals. Destroy the Pirates. O enviar drogas. A ver, ¿de qué va este? Ha empezado hace muy poquito. Quedan 5 días, esto es una semana. No está participando mucha gente, por lo que veo. Pero... Bueno, hay 1.800 contribuidores. Organization Internet... Bueno, estos son. Esto es una mafia de drogas. Pero no, no me interesa este. Y a ver qué me dan por cargarme a los piratas. Vale, esto ha traído un montón de piratas. Y la República ha prometido. ¡Wow! Global Progress. 678 millones de créditos. Conseguidos por ahora. 2.600 contribuidores. Todavía no hemos llegado al tier 1. Pero, a ver. Enterprise by Handing Bounty Vouchers in Navigator Mark. Perfecto, o sea, me encanta. De nada. Genial, Candy. Pues estaré encantado de que te pases por mis streamings, sean de Elite Dangerous o no. No pasa nada, hombre. Muy agradecido. Un placer conocerte, estar aquí hablando contigo en el streaming. Y nada, pues entonces nos vemos en la próxima. El miércoles que viene va a ser por la tarde, entre 6 a 8 más o menos, volver a hacer streaming. Es muy probable que lo haga de Elite Dangerous, pero ya veremos. No sé si cambiaré de juego o qué, según como me dé un poco el tema. Pero bueno, si te acabas comprando el juego, añádeme y haremos cosillas juntos. Y...
Venga, hasta luego. Da igual, no sé qué. Ah, que es de la Alliance. Otro thing. Ahora. Esa. Pero si me interesa el tienen, ay, vale, tienen, muy bien, pues modo hardcore a huir si lo tenemos jodido. Ahora toca partirse la cara. Qué bonita es la nave. Hemos despegado. Caroline. ¿Qué quieres ahora? Hemos despegado. Subiendo tren de aterrizaje. Ahí estamos. Vamos a hacer ahora. Hay un montón de jugadores. Espero que no sean piratas, precisamente. Qué chulos que son los planetas. Vale, vamos a ver. Pues nada, me voy a mover por el sistema y voy a empezar a masacrar gente. A masacrar. A intentar abatir gente. Iremos con cuidado, no vamos a intentar apuntar muy alto. Sí, así no vamos a apuntar, que no vamos a darle a nadie. El Vulture es mi límite. Es decir, más allá de eso, no voy a poder hacer. Este. Python. ¡Guau! No me digas. No me digas. Está limpio, de acuerdo. ¡Wow! ¡Qué pedazo de naves! Ya no me fastidias, pero es que yo no puedo con ese. Tengo un cobra. A ver, si ¿sí me puedo ir al Nav Beacon? Viper. Ah, Viper. Ah, pero es. Es de la policía. Este no me sirve. A ver. Viper, de la policía. De la Assault. Este es un jugador. Y van. Uy, 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 no, 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 este no es bueno. Vamos a enfrentarse a alguien así. Van tres, yo soy uno, no me voy a meter con ellos. Uy, para la leche. No, 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 porque tú puedes ser. ¿Qué? Ah, este. Complicado. ¡Ah! Oh, ¡jodido! ¡Hasta luego! Un sistema peligroso este. A ver. ASP. Pero con la ASP puedo. Más o menos. Sería un poquito, pero un ser Winder. Pues que, ah, mira, ha salido aquí el puesto de matacaba. ¿Qué? ¿Quién eres? Diamond Scout. Dame el grupo de armas. Cambiando sistema de armas. Eso es. Ven para acá. No me toca a mí pillarte. No me toca a mí pillarte. Esta es la venganza, porque me hayas querido sacar fuera. Quita.
Lo vas a ver conmigo. Me llamo el Scout. Eso es. Eso es. Cambia el grupo de armas. Cambiando sistema de armas. Vamos, 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 vamos. No, no, dejemos escanear. Ahí está, ahora. Que además me viene sin escudos. Ay, cómo me gustan estos NPCs. Estos sí que me gustan. Eso ni siquiera te ha quitado la pintura. Dímelo cuando le despegues las 800 balas que te he metido. Anda. ¡Pum! Muy bien. Si son de gente, tampoco. Eso es un cobra. Estos están muy bien armados. Viper. ¿En serio? Wow, Type 6 Heavy. Es un boss ahí en plan tocho, ¿eh? ¿Sabes qué voy a hacer? Creo que me iré al Nav Beacon. No te dicen que tenga que ser de jugadores. Cobra. Daniel Mordón. Viper. Expert. Clean. Viper. Elite. Wow. Elite. Dangerous. Fichas de Elite 3, peligroso. Howler. No me he acostumbrado a luchar contra Howlers, no sé. No hay precio sobre su cabeza. Vamos a ir al Nav Beacon. Podemos. ¿Tiene Nav Beacon? ¿No tiene Nav Beacon? Sí tiene. Ahí. Sí tiene Nav Beacon. Siempre hay un Nav Beacon en estos sitios. Esto nos va a ir de perlas. Lo que no quiero es enfrentarme al pirata este con un Python, que iba con un Python y con otros dos más, porque ahí sí que estaría jodido. Nos hemos pasado. A ver. A la vueltecita. Ahí está. Un puente. Y tampoco. ¿Es el bueno o el malo? Este es el malo. Vamos a enganchar a esta mariquita.
te hayas confundido esta vez. Favor de la batalla. No me da la gana. Y que Caroline. Sepas que la tarta es mentira. ¿Qué quieres ahora? No. ¿Qué quieres ahora? Oh, 23.300. No me digas. Aquí hay más jugadores también. Este no. ¿Este qué? Anaconda. Este. La policía. Paras. Mira la anaconda. Disparas, que yo también quiero. Limpios, ¿qué pasa aquí? ¿Quién disparáis? Pues está cosiendo misiles, ¿eh? A este. ¡Pum! Scan detected. Ah, me escanea la policía. Ah, no, yo soy bueno. Este está limpio, ¿por qué le disparáis, tíos? A ver. Five-Nine Heavy, es que ni de. ¿Qué coña, hombre? Five-Nine Heavy, estos no pueden ser. Y en el napicón, que va, que va. Y ya. Viper, policía. Viper. Vamos aquí, formato internacional. Seguro que se va basta. Aquí hay unos cuantos. Policías. No me sirven. Con... ¿Qué quieres ahora? Quiero encontrar piratas. Ahí se están pegando. Parece la anaconda de la policía. Alguien le está disparando a ese. Imperial Eagle. Wow. Halo del carajo. Sí, comandante. Bate va carajo también, venga. Vale, este va a costar, ¿eh? Va a costar. Ya os lo digo que va a costar. Que el águila imperial, sobre todo si me vienen, si van a venir todos, vamos a meterle un poco de escudos aquí. Es más, vamos a... Ya me está pegando, no me está haciendo mucho, eso es bueno. Pero... Me iría bien tener aliados. Algún aliado no iría nada mal. ¿A quién estamos dando? A este. ¿Cómo es que está centrado en otros? Supongo que en el anaconda de antes. Ah, no, le están disparando a él también. Ah, oh, bien, bien, bien. Tenemos aliados, tenemos aliados.
es lo que interesa. Me gustaría tener las células de escudo, pero en fin, no las tengo. Bueno, lo bueno, lo único bueno es que los Eagles son muy frágiles. Y estamos así y están muertos. Este es flojeras, pero tiene ya colegas. Venga, es que como le dispare antes de tiempo, que se le perdió. Este es de la policía. Pero está disparándole a alguien. ¿Verdad? Aquí tenemos a nuestro amigo, el tercero en discordia. Que no se nos crucen. Fíjate cómo cae. ¡Hala! ¡Pum! 10.000. Muy bien. A ver, hemos tenido ayuda, ¿vale? Si hubieran venido los tres a por mí, no estaría yo tan contento. Y no hubiera acabado tan rápido. Largaos, largaos. Os podéis ir. Maldita policía. No, pero no, que ayudan mucho. Ayudan mucho. Más de los que creo que no debería admitir, ¿verdad? Pero en este sector hay muchos. Tú también es cierto. This time, but I will be back. ¿Cómo? Si estás muerto. Creo que me lo explique. ¿Es Terminator? No debo tener mucho aquí de. 46.000. No es mucho. Hubiera zonas de minería. Está pasando también algo. Venga. Commander Opium, este es un tío. No, esto es. Bueno, si vemos que el Commander Opium saca los armas, que están pasando los tiempos. ¡Pito! No con las ganas, esta gente. Es una onda. Este malo de estos, la gente que viene con naves tochas, es que nos va a quitar pequeños. ¿Cómo se oye la anaconda? Me encantan los sonidos de. Pues parece que llevo todo el día hablando de que me encanta este juego y cosas. Es que la verdad está muy bien hecho. Por mí ya, como si el Star Citizen no lo sacan nunca. ¿Sabes por qué? Porque me parece un sacapasta impresionante. O sea, vale que se quieran financiar y todo eso, pero llevan ya 90 millones. 90. Rápido, mira, 90. Y todavía siguen cobrando 300 euros y todo eso. ¡Naves! ¡No! ¿Sabes? O sea, vale, tienen mucho curro, pero joder. No es necesario cobrar tanto después de que ya estéis más que financiados. ¡Monjes! Thank you for your cooperation, Commander. De mucho. Nada por hacer vuestro trabajo. Bueno, en realidad no, pero ellos no lo saben. El Commander este Opium ya lo tengo más que visto. Uy, 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 hay cosas. Python. ¿Será el policía? ¿Lo ha buscado? Bueno, no es policía, policía. Pero... Python, seguramente,
naves. ¿Cuáles son? Esto no me quiere marcar ahora. Diamondback Explorer. Esto va a ser divertido. ¿De quién estáis disparando? ¿Quién estáis disparando? Está limpio. Vamos ya a este. También. ¿Disparáis? ¿Estáis disparando entre vosotros? ¿Qué disparáis con tanto énfasis? ¿Estás pegando? ¿Le están pegando a él? No, estáis los dos disparándole. Commander Automanuk, ¿qué estás haciendo? ¿A quién disparan? ¿Estáis disparando por disparar vosotros ya o qué? Es que este va disparando por ahí, en plan, sí, vamos a disparar por aquí. No hay nadie. Vamos a disparar. Están un poco majaras. Están un poco majaras. A ver, venga, va. Demasiado legal. Too much. Es la primera vez que encuentro un Python Wanted. Quiero disparar. Disparar a este gañán. Mierda, es mío. Target destroyed. Under attack. ¿Attack? ¿Quién me dispara? ¿Quién cree que puede dispararme? Pues a un commander de estos. Lo llevo claro. Este tío, seguro que viene bien preparado. Este tío seguro que viene mejor preparado que yo. Muy probablemente. Aquí está viendo algunos disparos sueltos. De estos. Que disparan porque sí. ¿Quién disparáis? Arma de cántaro. Rechicho. Cállate. No es pavo de callarte. A ver si te vas a comer una bala o algo. Opium, lo siento, tío. Te estoy seleccionando los dos por ti. Estos van disparando en plan. Venga, a ver si cuela. Si cuela, cuela. Venga, vamos a ver que disparamos. No, es que no disparan a nadie. Sí, comandante. No he dicho a nadie. Creo que va a ser buena idea volver a la zona de... Scan detected. Es ya, me escaneáis todos. Me escaneáis todos, todos. Commander, voy. ¿Cómo lo tengo a este tío ya? Y si no... Pues... Era dropship. 5. Pero acceder al dropship no es moco de pavo. ¿Quién dispara? Ya no. Toma leche. ¡Au! ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso?
acabar dándole alguno de estos, ¿eh? Diamond Black de estos. Están dando, ¿no? Sí, le están dando, sí. Muy bien. Pues nosotros también. Black son flojitos. Tenemos back. Estoy viendo disparos. Commander Opium, ¿le estás pegando algo? ¿Al caso? ¿Quería saber a qué? ¿Estos a dónde disparan? Commander Otomaruk, este tío yo creo que se podría quedar ahí quieto, pero dispara a todo el mundo. La anaconda. ¿Cómo atiza la anaconda? Pues no hay mucho más por aquí, me parece. Pocos que salen eventualmente. No merece mucho la pena. Estamos más tiempo aquí. Este sí de Winder. Sí. ¡Es mío! ¡Cañanes! Lo van a quitar. Lo van a quitar. Que no lo puedo quitar bien. Nada, que demasiada gente. Demasiada. Lo que vamos a hacer es irnos. Un momentito. ¿Qué quieres ahora? Pues en realidad nada, pero... Bien. No preguntar eso. Vamos a buscar gente que esté por aquí por el espacio. Porque... Esto está a petar, gente. No tenemos la potencia de fuego
necesaria. Como para estar, como para poder ir ganando. Estoy gastando balas y no tengo. Vamos a ver. Parece un Grelak. Está dando este huevo. ¿Lo dices? Antes funciona. Los Vipers. ¿Dónde la policía? Cambio el grupo de armas. Cambiando sistema de armas. Vamos a ver si lo enganchamos. Y... ponerme a su espalda. Creo que él está intentando ponerse en la mía. Por dejarle. Por dejarle ponerse en mi espalda. Finalmente. Intentando ponerse detrás de mí. Perfecto. Cambio el grupo de armas. Caroline, no me dejes aquí. Sí, tirado. Comandante. Es el grupo de armas, te he dicho. Uy, 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 aquí una especie de lagazo del servidor. Tanto. Misil. Hostia, este es otro. Hostia puta. Quiero ver quién es, pero... es Federal Dropship. Bueno, vamos a intentarlo. Y según lo que consigamos... vamos. No, no voy a conseguir nada aquí. Tiene mucho escudo. Hombre, a ver. Si tuviera la célula de recarga de escudo. Pues aún. Pero creo que no va a ser nada. Vámonos. Uy, mierda, que es el mismo. Estoy convencido. Bien, sí. Bueno, pues le... es que... no me interesa. Es solo un Viper. Bueno, si me intenta hacer un interdiction, pues intentaremos salir. ¿Vale? Está haciendo cosas muy raras. Muy lejos. Estar muy cerquita. Vale, tiene. Vale. Me estoy acercando y como este parece que solo está dando vueltas sobre sí mismo. Ahí sí. Sabía yo.
dando vueltas. Me debo acercar un poco. Y engancharlo, porque está prácticamente quieto. Así que... ¿Qué te pasa a ti? Has perdido el sistema de navegación. ¿Qué te ha pasado? Venga, venga. Vamos, si no va a poder. Tú estás tonto. ¿Cuál se ha muerto el piloto? ¿Está sola la nave? Sistema de arma. Enganchar a este tío. Pero también tengo que volverlo a escanear. Viper. Pues no vas a hacer mucho, chaval. Tienes mucho hecho por hacer así. Pues tampoco gasto tanta. Yeah. Echándole un vistazo a toda la galaxia. ¡No te he dicho nada de galaxias! Cargan los láseres. ¡Pum! ¡Flash! Target destroyed. ¡Ay! Eso, eso, eso. ¿Cómo llevamos ya del tema este? 65.000. Bueno, no es mucho. No sé por qué he ido para allá, pero... quiero ni poner cerca de él, así te lo digo. De nada. Pues gracias. De nada. Sí. 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 Pero el otro no. En cuanto si pillamos, sin hacer una intervención, vamos, cagando leches. Cagando leches. ¿Cómo lo está escrito? Pero este no, este... Ya me lo pongo. ¡Oh! Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Qué hacen, nenes? Really matter. And nothing else. Federal. No, este es un commander. Y este es de los Felicia Winters. Estos han estado antes. Right. Bueno, viendo la hora que es, creo que me retiraré pacíficamente. He hecho un poquito de todo en el streaming de hoy. Viper. Viper, Viper. Bueno, pues nada. Vamos a ir a entregar nuestra parte de la comunidad. ¿Qué día es hoy? Viernes. Esto estará hasta 5 días más. No, 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 de eso. No, no, no. Como dos. A ver, hoy es viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Esto acaba el miércoles. Quién sabe si para el streaming del miércoles estará o no. Bueno, de nada, no, 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 no
Qué fácil de coña te dejo ya aquí. Hasta luego, chaval. Y hasta luego, digo yo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Tengo que ponerle un botón al comando de cuál es la siguiente nave hostil. Entonces sabría que me ataca bien chungo o no. Pero bueno, para la próxima tendré implementado en Caroline. Lo malo de ir hacia las estaciones es que empiezas a ir despacio, vas recto y cualquiera te puede venir a atacar. Lo bueno es que estás cerca de la estación. Estoy aquí de paseo, vamos. Definitivamente tengo que conseguir más pasta, o bien para una ASP. O bueno, sobre todo para Python, ¿no? Pero la Python no es que no voy a ver aquí. Está yendo como más lento de lo normal. Es un poco, pero bueno. Se nota que aquí hay una virtual comunidad. Hay bastantes jugadores. Bueno, si se quiere encontrar a jugadores, es decir, personas que estén jugando, es muy fácil encontrarlos o bien en las zonas de los eventos de la comunidad, como es el caso, o en las sedes, en los headquarters, ¿vale? En los cuarteles generales de las diferentes facciones. Como por ejemplo el Embaba, que es el cuartel general de la facción donde estoy yo. Wow, no, no, a mí me dejáis en paz. Apunta bien, Si se ha hecho el idiota, que se fastidie. Prepara el aterrizaje. Prepara el aterrizaje. Preparando sistemas de aterrizaje. Ahí estamos. Adentro. Vale, a ver. Preparar. Esto siempre se queda escritos. Lleva tiempo ya. Vale, aquí nos podemos entregar. 93. Quiero mirar si tengo que entregarlo aquí o no, porque no he hecho muchos community walls de estos. No, simplemente muchísima gente. Vale, simplemente lo entregamos aquí. 93.000, así por las buenas. Vuelvo a estar casi a los 3 millones.
Sí, no ha progreso mucho. ¡Wow! Estoy dentro del 70%. Vale. Tier 1, reward 3 millones de créditos. ¿Estoy leyendo bien? ¡Hala! En el top 70%. Pues definitivamente, si juego durante esta semana, voy a seguir con esto. Cabeza. Vamos a ver qué naves tienen aquí. La cobra. Comparación con como lo tengo ahora. Mienta. Pepsis Transporter. No lo usamos. El ASP, que son 6 millones y 600. Tiene más shields. Armadura un poquito más lenta, pero eso mejora luego. Habilidad por... Pues, ¿qué es esto? 4 armas pequeñas, 2 armas medias. Y compartimentos internos muy grandes. Está muy bien. Capacidad. Y 2 de cargamento, más 4, más 2, 38, está mal, está mal. Life Night Heavy, esto es una brutalidad. ASP me gusta. Vale, siguiente objetivo, la ASP, ya 4 millones. Yo voy a vender esta. Bueno, pues hasta aquí el streaming. Espero que hayáis pasado bien. Yo me retiro. Llevo unas cuantas horas ya jugando. Así que nada.